ちいっぱいですもん。この地にはハイエンターしかいないのか。この辺りじゃ見ない顔だな。実は災難だったな。だがコートに行くのはやめた方がいい。まあ以降にも転送装置は起動しないようにしてあるがな。え、なぜですか。お前たちを攻撃したのは防衛機構じゃなくて、俺たちが霧の王と呼ぶ化け物だ。霧の王。あ、数ヶ月前に突如コートに現れたんだ。見たところこの絵のようだが、そなたたちでも太刀打ちできないのか。奴には剣はおろか、どんな攻撃も効かん。煙を相手にしているようで、まるで手応えがないのだ。幽霊も。幽霊はビーム打たないもん。それで霧の王ですか。俺たちは故郷を守るため決死の覚悟で戦ったが、何もできず一人また一人と倒れていった。霧の王の攻撃は苛烈を極め、結局俺たちは他のハイエンターと多種族の者を連れ、故郷コートを捨て落ち延びることを選んだ。そのようなことが。無念を抱えた魂は未だ故郷にある。俺たちの故郷コートに。だが弔うことすらできぬ。マクシスさん。ん？なんだ。転送装置の起動の仕方を教えてください。シュルク、何を。お前、俺の話聞いていなかったのか。聞いていました。だったらわかるだろう。それでも僕らは行かないといけないんです。ジャンクスを直せばみんなここから脱出できます。それにコロニー内に戻ればコートを取り戻す計画も立てられます。ダメだ。どうしてですか。シュルク、俺たちが何もしてなかったと思うのか。え、俺たちもバカじゃない。やれることはやったんだ。だがな、故郷に帰りたい、そんな叶わぬ夢を見てたくさんの命を失ったんだ。マクシス、お前たちの気持ちはよくわかる。だから俺のこう言わなければならない気持ちも分かってくれ。どうしよう。あの様子では説得は難しいな。キノたち帰れないもん。お困りのようですね、メリア陛下。何者だ、なぜ私の名を。これは失礼をいたしました。私はゲルガーと申します。かつてコート警備隊として身辺警護を行っておりました。そうであったか。こちらこそ失礼をした、ゲルガー殿。だが陛下はやめてもらおう。何をおっしゃいます、メリア陛下。先の大戦で悪しき純血は滅びました。我々混血が新たな時代の担い手として選ばれたのです。そしてあなた様は我らの象徴、陛下と呼ばずして何と呼びましょう。担ぎ上げられるつもりはない。特に祖先を愚弄する貴様などにはな。愚弄などととんでもありません。私は真実を申し上げたまでです。まあよい。だが
陛下と呼ばれるのは迷惑だ。それでは致し方ございません。ご理解がいただけるまではメリア様とお呼びいたします。助かる、ゲルガー殿。とんでもございません、メリア様。ゲルガーさん、僕たちどうしてもコートに行かないといけないんです。はい、マクシスとのやり取りは聞いておりました。公主が凱旋をするというのに、あやつは何も理解をしておりません。転送装置に手をかざすと、解析装置による認証が始まります。認証はこの地にいる一部のハイエンターと皇族のみが通るように細工がされております。ですのでメリア様であれば問題なく起動いたします。墓所の防衛機構と似たようなものか。これでコートに渡れるね。ああ、やった。もうゲルガーさん、いい人。もありがとうございます。もいえいえ、メリア様に仕えるものとして当たり前のことです。メリア様に差し支えがなければ、このゲルが友として同道いたします。剣にも多少の覚えはありますので、ご安心ください。申し出はありがたいが遠慮しておこう。戦力は足りているからな。そうですか、それは残念。必要な時はいつでもお声掛けください。わかった。ところでゲルガー殿、ここには兵士しかいないようだが、共に脱出した者たちはどこにいるのだ。ここより下ったグランデル城壁の先に住んでおります。離れて暮らしているというのか。はい、向こうにはマシーナがいますので。どういう意味だ。お忘れですか、先の大戦はマシーナの裏切りから始まったものです。それがなければ同胞も故郷も失わずに済んだのです。マシーナと相入れなかったから離れたというのか。そうです。もう大戦は終わったことではないか。まだ終われないものもいるのです。メリア、ひとまずコートに行ってみない。ああ、そうだな。ゲルガー殿、我々はこれで失礼する。道中お気をつけください。コートは岩門洞窟を抜けた先にあります。ゲルガーさん、いろいろありがとう。また来るも。体に気をつけてくださいですも。皆様もお気をつけて。Dos cosas. Claramente el tal Gergar es malo. Nada más le faltó escupirme en la cara para que yo lo me entrase. Dos, es verdad que el transportador a Arkham está averiado en el juego principal, en el juego base. A partir de ahora vamos a llamar en Xenoblade. Tras lo ocurrido con las telesias en Arkham, los transportadores se cierran por seguridad para que las telesias no puedan salir, para que nadie pueda también entrar. Y hay una misión secundaria en la que tú vas a reparar el teletransportador para poder viajar a Arkamot y a partir de ahí ya reexplorar la zona. Reexplorarla es una palabra muy específica, es una palabra muy exagerada, porque realmente es la misma ciudad, no hay ningún cambio, salvo que ahora hay enemigos por todos lados. Y aparte, aunque tú la reexplores, los marcadores se siguen desactivados y no puedes viajar a ningún marcador de Arkamot salvo el primero, salvo la entrada. De ahí ya no puedes usar más marcadores, ya no puedes usar más el viaje rápido. Sin embargo, lo de que
solo hay que levantar la mano frente al teletransportador para que se active. Por lo menos en Xenoblade no funciona así. Tiene que ser una misión secundaria que implica llevar unas partes o algo así, entregarlas a cierta persona para que la arregle. No es solamente ponerte enfrente y ya está. Aquí supongo que se quisieron ahorrar esa misión secundaria, pero yo estoy en contra de que lo hayan hecho. Para mí son puntos menos. Vista al comercio, los comercios ofrecen armas y armaduras que bla 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 bla. En nombre de mis conocidos, muchos personajes y algunos de ellos querrán que les ayudes a resolver sus problemas, misiones secundarias. Gracias a los comercios como buenos usuarios cosméticos. Vale, pues ya está. Esta es una misión secundaria, entiendo. Vamos, no me da que una misión secundaria. ¿Cómo empezar para extraer de los puestos? Me gustaría que lo probaras. Todavía tienes dudas, tantos realmente más común, pero aquí en el nombre de aviones los puestos son los ricos que habían enseñado a mi propuesta para fabricarme ustedes. Vale. Extraíte de un depósito con el pico de Ater especial. Ya que el gerente del ayudante. Vale. Tiene más que dirigir a un depósito, bla 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 bla. Entonces ahora podemos ir aquí, picarle acá. Picarle aquí. Y extraemos minerales, ¿no? Ya tenemos los cristales de éter para crear gemas. Ah, se rompió el pico, vaya. Se rompió. No sirve para nada tu basura. Ya voy a dejar de leer, bla, 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 bla. Que sí, no sé qué. Que es su prototipo, que sí es lo normal. Bueno, gracias. Recompensa. Otro pico. ¿Será que este pico ya funcione? En el nombre de aviones podrás usar una herramienta llamada pico de éter que te permitirá extraer gemas directamente de los depósitos de éter en lugar de simples cristales. ¿Por qué? Porque no quisimos meter el... por dos razones. No quisimos meter el horno de gemas, de cristales de éter, para refinarlos. Qué flojera programarlo, ¿verdad? Y dos, ya no tienes a todos los personajes, así que es un rollo crear las gemas. Si en Rain no se puede crear. Al llegar al punto de estudio, tenemos la posibilidad de hacerte con un pico de éter más eficaz que sería para obtener gemas de mayor nivel. Entonces ahora vamos aquí, le picamos acá y conseguimos PB aumentado nivel 3. PB aumentado nivel 3. Y PB aumentado y defensa tóxica nivel 3. Ya podemos ir aquí y ponerle PB aumentado. Sirve para absolutamente nada. Pero también es verdad que no hay otras cosas que ponerle a las armas. Así que por ahora vamos a ir con esto. Estoy también decepcionado con este sistema, este nuevo sistema para no que nos impide por alguna razón extraer cristales de los puntos de extraer cristales. Que o sea, antes no necesitábamos nada para extraer, simplemente era presionar un botón y ahora de repente sí hay que hacer cosas. Estoy un poco decepcionado. Voy a soltar todas las misiones secundarias, pero no las voy a hacer, por lo menos no en stream. Digo, no stream, ya es la costumbre, perdón. Al menos no grabándolas. Quizá ya luego yo me tome un tiempo para hacerlas poco a poco entre capítulo y capítulo que grabe. O quizá me espere hasta el final y las haga todas de sopetón. Es algo que tendré que descubrir en su momento. O quizá mientras las tengo seleccionadas, si de alguna manera por accidente... Bueno, accidente no, ¿verdad? Pero si de alguna manera me encuentro con una misión secundaria, la termino de hacer ya que estoy ahí, ¿no? No hay afinigrama, así que no tengo que hablar con la gente, entiendo. Vamos a confirmarlo al ver que no sale nada. No salió ningún mensajito de que hay que hacer algo. Vamos a ver la tienda que venden. Bueno, son armamento interesante, ¿eh? Porque son azules, no como las que yo tengo. Pero bueno, por ahora vamos a ir así. Ya con lo que vaya encontrando me voy apañándolas. Bueno, pues eso es todo. Por ahora no tengo más que decir. El enfoque este que quieran intentar darle, de que a pesar de que la guerra ya acabó, a pesar de que ya todos en teoría viven en paz, aún hay cierto resentimiento entre las especies, es un punto interesante, no es un punto innovador, no es un punto novedoso, es la misma historia que hemos visto ya millones de veces en diferentes tipos de narrativa, digamos, de diferentes tipos de historias. No es nada nuevo, es lo esperable inclusive, así que por ahora no voy a darle puntos extra por atreverse a poner cómo es que hay algunos high entia, hay algunos entias que siguen odiando a los... Uf, mira, hablando de misiones secundarias, esas son misiones secundarias. Seguramente la misión secundaria mata a ciertos enemigos y miren, los acabamos de encontrar. Entonces yo puedo entender... Uy, 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 uy. ¡Samón Flea! ¡Thunderbolt!
Defensas físicas, ataque a todos los pequeños, pero bueno, no pasa nada. Ahora se muere. Explosión elemental, o como sea que se llame. Vamos a invocar esto y vamos a invocar hielo. Se acabó la explosión. Me muero, No quiero ser mala onda, pero ¿no se supone que metía un curandor? ¿Qué está haciendo? Viento y se murió Shulk. Tal vez he subestimado a mi enemigo. Vale. Admito que echarme a un monstruo único no fue la mejor idea para empezar. ¿Esa es tu misión secundaria? Así lo hago yo siempre, ¿eh? No crean que esto es nada porque estoy haciéndolo en grabación. Yo siempre que grababa una misión secundaria era... ¿Qué quieres? Ve, hasta que termine de hablar, aceptar. Lo siento mucho, pero no me interesa tu vida. Las únicas que leía era la que me daba la gente con nombres. No es por... Uy, ¿qué son esas cosas de allá? No es por ser mala onda, pero es que el resto de gente a mí me da igual. Al principio sí las leía, ¿eh? No crean que no. En el juego original sí que me ponía a leerlas. A ver qué me decían. Luego te decían cosas interesantes, no lo voy a negar. Pero llega un punto en el que ya te hartas. Llega un punto en el que conoces la linda y dices gracias, pero no gracias. Y te vas de la vida. Aquí llevo unos puntos blancos que son nuevos. ¿Son conversaciones? ¿Son heart to heart? Confidencia. Cuando veas el icono heart to heart, acércate y examínalo para presenciar la confidencia correspondiente. Eso sí, ten en cuenta que debes cumplir las condiciones necesarias. De lo contrario, siempre puedes volver en otro momento. Todas las confidencias que hayas presenciado se añadirán a la lista de correspondiente de adopción coleccionables que encontrarás en el menú principal. Ahí se indicarán los requisitos de cada una. Ok. ¿Están grabadas? Probablemente no.兄弟のみんな、母ちゃんに迷惑かけてないか心配も。ネネ、ここにいたんだ。どうかしましたの？キノが探してたよ。転んですりむいたとかなんとか。しょうがない子ですも。後で背中よしよししてあげるとしますも。ネネはお姉さんって言うより、 お母さんみたいだね。そういえば、ネネはここで何をしていたんだい？最果て村のことを少し思い出してましたもん。そっか。ネネは以前あそこで暮らしていたんだよね。はい。村の外の幕投げ精林でよく兄弟たちと木登りして遊んでましたもん。その頃も兄弟たちの面倒を見ていたの？ もちろんですもん。ノポンの男は食うたらばっかりですもん。母ちゃんだけじゃ手に負えないから、ネネもよく父ちゃんや兄弟たちの面倒を見てましたもん。<笑>力が効いたらなんて言うだろうね。特に父ちゃんが村の勇者に選ばれて、シュルクさんたちについていっちゃった後なんか、 兄弟たちが食うも食うもで家中てんやわんやでしたもん。へえ、そうだったんだ。ん？リキが僕たちについて行っちゃった後、それってもしかして。はい、ネネはシュルクさんたちと仲良くなるよりもっと前、1年前の最果て村で一度お会いしてますもん。父ちゃん、腹ぐうぐうだ。 父ちゃん、ごはんも。父ちゃん、飯も。そうだったの？ごめん、全く気がつかなかったよ。でも今のネネとあの時のネネとじゃだいぶ背格好が違うみたいだけど。ノポンはだいたい10歳から15歳くらいに成長期に入りますもん。
だから1年前のネネと今のネネが同一人物だって気がつかないのも無理ないですもん。だとしても驚いたよ。ノポン族が1年でこんなに大きくなるなんて知らなかったからさ。ふふん、シルクさんもこれからはドーンと成長したネネを頼るといいですもん。ノポン族はたくましいね。僕たちホムスも見習わなくっちゃ。でもネネも最近ちょこっとだけ寂しくなる時が。ん？シュルクさんたら食いしん坊さんですもん。え、僕じゃないと思うけど。ネネはすぐにご飯の支度しますもん。ささ、シュルクさんはキノとメリアさんを呼んできますもん。ねえねえ、そっか、キノの面倒を見ているからしっかりしているように見えたけど、ネネだって子供なんだ。やっぱり寂しいよね。シュルクさん、どうしましたの？本当にお腹グーグーになっちゃいましたの？うん、分かったよ。桃？みんなを呼んでくるね。それからみんなと一緒にご飯を作ろう。その方がきっと楽しいよ。シュルクさん、はいですもん。Bonito detalle que lo doblen. No esperaba que lo hicieran, sinceramente, porque en el juego original no estaban dobladas las conversaciones de los Heart to Heart. En Xenoblade 2 sí que lo hicieron. En el X no me acuerdo, sinceramente, porque el X... el X, mira. Aparte. Pero vaya, en el 2 sí que todas las conversaciones estaban dobladas. Con dobladas me refiero a grabadas, vaya, con voces. Entonces, me parece bien que hayan tomado la idea y hayan decidido estas sí grabarlas. Yo entiendo que el Heart to Heart de la versión definitiva no pudieran hacerlo, porque era mucho trabajo. Lo puedo entender, pero oye, edición definitiva. Llamas a los seiyus y que doblen todo de nuevo, no pasa nada. Se paga, eso se paga. Pero bueno, ya que. En fin, por ahora nuestro objetivo es difuso, porque ya no me acuerdo qué es. Ah, ir a cabo compañero, vale. Ir a cabo compañero para que no se quede de las rocas, para luego no se quede del muro de él o algo así, me habían dicho, no me acuerdo muy bien. Por cierto, las máquinas de extracción, los lugares de extracción de éter, al menos en el juego original o en el juego base, vaya, yo recuerdo que se podían bastante grande la zona. Se podían... ¿Cómo se llama? Que se podían regenerar, pero era por tiempo. O sea, a diferencia de los enemigos, por ejemplo, que podías matarlos, recargar la partida y volver a aparecer. ¿Tengo que matar a estos? Bueno. Cetro oficial y mandíbula corta. Recuerdo que para... Ay, se me olvidó hacer una cosa. Bueno, ahí se los encargo. Ya se volvieron a juntar todos. Recuerdo que en el juego original no podías recargar la partida para hacer que se volvieran a ¿cómo se llama? A recargar, por así decirlo, estos sonos de las cosas mágicas que dan éter. Uy, ciclón. Sino que tenías, sí o sí tenías que esperar tiempo. Era una hora o dos, algo así. Se invocó a... Yo también llamamos al bicho verde. Lo siento, no me acuerdo cómo se llama. ¿Invoca el doble? No. ¡Suscríbete al canal!
Nos estamos muriendo. Me voy a morir aunque... sí. Ishu no me puede salvar porque estamos... Venga. Qué diferencia cuando... Qué diferencia. Ya no estoy roto. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy roto? En fin, vamos a continuar con la historia. Porque si no, aquí vamos a estar todo el día. Eso de matar a los enemigos, bueno. Quizá, las misiones secundarias no hay que hacerlas. Las haré yo por mi cuenta. Si las quiero hacer, pero vaya. Tampoco quiero dejarlas todas al final. Porque tampoco quiero que de repente se sienta como que... Uy, me cuesta mucho este jefe. Y ya el último capítulo, destrozamos al jefe final. Al rey de la niebla, destrozado en media hora. Porque ya me puse a farmear. Bueno, este solamente es uno. Vamos a traerlo. Rayos, olvidé hacerlo de nuevo. Chicos, se los encargo. Tiene escudo físico, pero bueno. Se encargamos. ¿Invoqué dos tierras? Sí. Voy a invocar Yellow para que tengan mi escudo etérico también. Mis compas. No sé por qué tengo solamente... No sé por qué tengo tan poquita vida. Pero bueno. Ah, metí al curador. Vale, matamos a uno de tres. No sé qué me dio, ni lo leí. ¿Sigue el monstruo único ahí? Sí, ahí sigue. ¿Es por visión? Sí, es por visión. Pero está de espaldas. Pata de Cúnico, Guardiana YS. Ahora vamos a ignorarla. Voy a intentar matar a los estos nebulas que me encuentre. Voy a hacer un cambio. Oh, es que quiero quitar. Voy a quitar viento y voy a poner agua. Agua lo que hace. Nunca la usé en la partida del juego principal. Sí lo usé por mi cuenta. Agua lo que hace es crear una aura que restaura vida constantemente. Y cuando lo invocas, cuando lo haces explotar hacia el enemigo, causa que pierda vida y que Melia la recupere. Entonces pues le viene bien, en pocas palabras. Vamos a meter esto, vamos a explotarlo ya. Y vamos a llamar agua. Oh, bueno, se murió ya. Qué diferencia cuando nos agarramos de a golpes contra 28 enemigos al mismo tiempo. Siento hacer esto, ¿eh? Esto es físico, así que no voy a usar defensa etérica. Más defensa. Lo bueno de matar a los enemigos antes de que se nos acabe nuestra explosión elemental es que se guarda la explosión elemental para el siguiente combate. Volvemos para acá para que también le afecte al otro tipo, aunque al otro tipo no es que esté haciendo mucho en realidad, pero bueno. Que piense que sí. Realmente agua no lo uso mucho, es una cosa útil, lo de poder robar vida, digamos. Ah, lo que quiero es el corazón de hierro, no matar a los enemigos, ok. Es una cosa útil el tener recuperación de vida constante, pero llega un punto en el juego en el que ya da igual la recuperación de vida. Porque ya estás rotísimo. ¿Para qué les miento? Ya llegas a un punto en que estás roto, ya da igual realmente eso. No te sirve de nada recuperar 300 de vida cada segundo cuando te hacen 10 de daño. Y cada vez que te golpean te pueden recuperar 400 con las gemas que te hacen recuperar vida solito al recibir daño. Entonces realmente no es que sea muy útil, tampoco hace mucho daño, no es el gran arte. De dañino, por eso que lo quité yo y le ponía agilidad, pues para aumentar un poco más las posibilidades de que Shulky y Danban esquiven los ataques, más que nada ellos dos, porque el resto de personajes no. Ah, bueno, Fiat también esquivaba, sí. Pero bueno, ahora que estamos en desventaja, bueno, no estamos en desventaja realmente, pero ya no estamos en ventaja como antes. Pues sí que nos viene mejor el recuperar vida, man. Cada segundo recuperan 70 de vida. Bueno, cada segundo, no, cada 3 segundos. No es una gran cosa, pero bueno. Es lo que hay.
recordemos que la parte no mala, pero que para poder usar a Amelia bien hay que estarnos moviendo constantemente por todo el mapa, porque necesitamos que sí o sí las auras de Amelia, que son por rango, alcancen a los compañeros, si no, no sirven de nada, no estamos haciendo nada. Yo, por ejemplo, siempre me invoco tierra, luego uso llamada al doble para volver a invocar tierra, y luego lo exploto tierra, que causa el daño de veneno al enemigo que le estoy dando. Luego invoco fuego, que aumenta el ataque de mis compañeros. Y luego, lo que yo solo hacía era invocar agilidad, bueno, invocar viento, que aumenta la agilidad. Ahora estoy invocando agua, que recupera vida. También depende del enemigo, si veo que el enemigo usa ataques físicos en lugar de ataques usa ataques etéricos en lugar de ataques físicos, suelo invocar en lugar de tierra, que es la invocación, es el elemento más roto de Melee en realidad, la llamada a la tierra. También son los otros que se desbloquea, pero pues está rotísimo. Te aumenta la defensa física, te da armadura física prácticamente, inmunidad al daño, y además de eso también te da... ¿cómo se llama? La capacidad de envenenar al rival, que es un buen estatus. Entonces, si veo que el enemigo es, por ejemplo, una nébula, que sé que no ataca físicamente, solamente, sí ataca físicamente, el golpe automático, todos los ataques automáticos son físicos, pero bueno, suele atacar más por la parte especial, por la parte etérica. Entonces, en lugar de hacer eso, invoco hielo, que es escudo etérico. La parte mala de hielo es que hielo al explotar, que recordemos que Melee funciona con sistema de elementos. Primero tiene que invocar al elemento. Y una vez el elemento está invocado, hay que usar la detonación elemental para hacerlo explotar el elemento. Y eso hace que su efecto secundario se active. Bueno, su efecto principal en realidad, porque su efecto secundario sería el aura que crea alrededor de Melee. Y el efecto principal es hacer daño. Entonces cada elemento tiene un motivo de ser. Cada elemento tiene su importancia en la ¿cómo se llama? En el cómo funciona el personaje de Melee. Entonces cada elemento tiene su efecto secundario, que es causar un aura que normalmente aumenta la estadística de Melee y de las personas que estén cerca de Melee. Y como efecto principal casi siempre suele ser simplemente hacer daño. Hay algunas diferencias, hay algunas cosas que no son así, vaya, pero normalmente siempre suele ser así. En el caso de, como digo, tierra, lo que causa el efecto principal al explotar. Vamos a, en lugar de hacerlo como secundario y como principal, porque puede ser confuso, vamos a llamarlo su efecto al invocarlo, que es cuando tú usas el arte, y su efecto al explotarlo, que es cuando tú lo detonas, usando el arte personal de Melee, que es la detonación. Para que así sea más sencillo de explicar. Esto lo explico porque, como digo, Melee es un personaje medio complicado de manejar. Entonces me gusta siempre que se puede dar una explicación de cómo funciona. Porque los de personajes pues son sencillos, simplemente es matar. Ves a un enemigo y lo matas, prácticamente es lo que tienes que hacer. Pero con Melee hay que estar constantemente viendo cosas, no puedes simplemente presionar botones. Bueno, sí se puede, pero no es recomendable. Hay un enemigo que me está atacando, me gustaría mucho que Rain se llevara el agro, pero bueno, supongo que no puedo pedir mucho. Entonces, por ejemplo, lo que hace tierra al invocarse es crear un escudo físico, alrededor de Melee. Todos los personajes, Melee principalmente, y todos los personajes que estén a su alrededor tienen este escudo etérico. En cambio, hielo lo que hace es lo mismo, crear un escudo, pero escudo etérico en lugar de físico, perdón. Al explotarse, se murió la primera reina. Al explotarse, me morí. Al explotar tierra, envenenas al rival, no hace daño, simplemente lo envenenas. Y al explotar hielo, haces daño en área, a todo a tu alrededor, pero solamente a tu alrededor. Entonces, no es una muy buena arte, la verdad. Y tampoco hay muchos enemigos que usen éter para golpear. Pero suelen ser los ataques de éter suelen ser los más problemáticos, digamos. Son los más peligrosos.
Por eso es buena idea tener, aunque sea en la reserva, el hielo. Aparte también para, pues, para poder hacer más daño. ¿Cómo se llamaba esta niebla de viento? Invocamos hielo, invocamos tierra, envenenamos, invocamos fuego. Que tengamos fuego, que el fuego aumenta el daño físico, como dije antes, de todo el equipo. Al detonarlo hace el daño nada más. Vamos a detonar hielo. Hay que hacer daño. Misión secundaria completada. Normalmente las misiones secundarias que no son importantes suelen ser solamente completarlas y ya está. Te dice misión cumplida. Pero hay guaja y sí que hay que regresar a reportar que ya están hechas. Yo estoy viniendo aquí realmente no por la historia. Quiero creer que voy a tener suficiente tema de cooperación para explorar toda la zona que estoy viendo allá y ya luego continuar por la encrucijada de Navir o como sea que se llamase. Ahorita recordemos que como estamos en bajos niveles, es como una cueva, hay que ir con cuidado. Entrar a Necrópolis, uff, suena muy feo eso. Con permiso. Nivel 73. Disculpe, me equivoqué de camino. En fin, como digo, a mí se secundaria las voy a hacer por mi cuenta después, no se preocupen. Iré haciéndolas poco a poco, porque sí que no quiero de repente tener ya un boom y de repente empezar a destruir a todos mis enemigos y que durante todo el juego vaya con problemas. Tampoco quiero romperme mucho para que no pase como en el juego principal, que estaba yo muy roto claramente. Ahora se ve como ya no estoy tan roto, se siente. Vamos a usar esto, vamos a alimentar el trueno. Invocar rayo aumenta el daño de éter que causas. Que causa todo tu equipo principalmente. Y explotarlo causa daño. Pero recordemos que para ayudar. ¿Por qué no? Pero recordemos que para que esté activo el elemento con tus compañeros hay que estar cerca de ellos. Si te alejas mucho ya no les afecta el aura de Melia. Eso lo repito mucho porque es importante. Tengo otro enemigo según esto. ¿Ah, es este? La Molubaba. Por cierto, no lo he comentado hasta ahora, pero llamada al doble lo que hace es volver a invocar al último elemento que invocaste, sea cual sea. Es también de las últimas artes que consigues. Y también es muy buena porque llamada a tierra es muy buen elemento, ¿sí? Pero tiene mucho cooldown, tarda mucho en volver a poder usarse. Entonces el poder envenenar al principio del combate del enemigo está muy bien. Salvo que dure mucho el envenenamiento, no es que dure todo el combate como en Pokémon, por ejemplo. Un Pokémon envenenado se queda envenenado para siempre hasta que lo cure alguien. Pero vaya, está bien tener ese daño residual poco a poco. Ya cuando se haya terminado de recargar el cooldown, poder volver a invocar tierra para volver a envenenar. Y volver a invocar, bueno, explotar tierra para envenenar e invocar tierra para no perder la defensa física, que es muy importante. Que no te hagan daño es algo que es muy importante en la vida. Vamos a invocar agua, vamos a usar explosión para bajar las defensas, vamos a usar descarga mental para más el daño. Ahora si Rain tan solo se llevase el lago de esos enemigos que me están atacando, sería muy bonito. Vamos a invocar agua, vamos a invocar fuego para que haga daño. Tengo trueno, ahí la lié porque debía haber explotado trueno antes de invocar fuego. Recordemos que cuando tú haces una detonación, es decir, explotación. Cuando tú detonas un elemento, no puedes elegir qué elemento detonar. Se detona automáticamente el último elemento que elegiste. Voy a poner agua porque estamos en los chavos. Vamos a poner trueno. Voy a explotarlo ya para hacer daño. Entonces, como digo, tienes que tener mucho cuidado cuando estés invocando los elementos con Melia. Porque el orden en el que vayas invocando los elementos va a ser cómo los vayas a detonar. El último que se invoque es el que se detona primero.
Entonces muchas veces para poder donar un elemento tienes que tener en cuenta qué elemento te sirve más, qué es lo que más te sirve. Yo por eso siempre suelo invocar primero tierra, porque no me interesa mucho detonarlo, porque lo detono luego para tener esta misión cumplida. Lo detono luego para tener el tema este del tóxico, del envenenamiento a mi rival, y luego lo voy a llamar inmediatamente para tenerlo todavía como con llamada al doble, me refiero. Lo voy a invocar para tener la defensa física mejorada, a menos que, como dije antes, no me interese. Y también fuego lo suelo invocar bastante rápido también, para que Shulk y compañía ya tengan la defensa, bueno, la defensa no, el daño aumentado con la invocación de fuego. Y sin la oportunidad de que lo termine detonando por accidente en algún momento. Agua es de los elementos que más rápido se vuelven a regenerar. Tiene un cooldown muy bajo la llamada al agua. En parte porque es un arte que hace muy poco daño. Pero está bien, porque así puedes tener el aura de recuperación de vida. Lo que suelo hacer, que es algo que es muy obvio en realidad, no es el gran secreto, no es el gran truco para saber cómo jugar el juego con Melia. Pero lo que suelo hacer yo es esperarme a que un elemento ya esté sin cooldown para explotarlo y luego reinvocarlo a sí mismo. Por ejemplo, voy a invocar trueno en lugar de agua para que mi descarga de metal haga más daño. Que me interesa hacer daño ahora que voy a usar la explosión, la descarga mental. Ya me lo puse todo. ¿Cuándo se está moviendo Shulk? ¿Estás usando Battle Soul? Tú no puedes usar Battle Soul, Shulk. No soy yo. No eres yo para andar haciéndolo. ¿Momo? No, pensé que era por cinemática, pero no. Eso sí lo voy a leer porque es parte de la historia, supongo. Es lo que acabamos de llegar, así que no sé dónde ir, si me encontrar perdidos, no, pero ya no podemos decirte de región. Topoqué un estudio para medir. Vale, que quiere que haga un mapa, en pocas palabras, ¿no? Casado, uy, perdón, le pegué el micrófono. Te presento a Melia, bla bla bla. Que se intriga, que se inventó un prospector. Cartógrafos no pon, la linde referencial. No se rinde, que si los prospectores, que si los cartógrafos, que si los mapitas, mucho mapa, poco mapa, mucho monstruo. Bla bla bla, ajá, ¿a dónde hay que ir? Pues hay que ir a muchos lugares. Decidido, no hacemos nada. ¿Cómo que no hacemos nada? Bueno, está bien, lo haremos. ¿Seguro que lo haremos? Sí, ¿por qué no? Listo, acabo de resumir todo lo que dijeron. Ustedes no me van a creer, pero yo leí todo. Todos esos los leí. Solo que no se dieron cuenta porque yo pausaba el juego, los leía. Y en edición todo eso se quitó. Todo eso se terminó quitando. Ustedes no lo saben, pero yo lo leí todo y el resumen es: ayúdenme a llegar a unos puntos para hacer un mapa. Saludos. No lo voy a hacer yo. Vale, tenemos el primero de muchos prospectores que se dividieron para ir por ahí a hacer cartógrafos y se perdieron. Hay que encontrarlos. Es como Pikmin, pero sin buscar. Bueno, ahora hay que buscarlos. Los prospectores son un grupo de cartógrafos de élite de la Linde, dividido en tres equipos, rojo, azul y amarillo. Si trabas amistad con miembros de cada equipo, Shulk y el resto podrán ejecutar un nuevo ataque especial. Así que ayúdalos en cuanto se presente la ocasión. La habilidad de los prospectores cuenta con 12 miembros. Cada vez que reclutes a uno, te indicará la ubicación de otro integrante del grupo. El lugar se marcará en el mapa con el icono que estás viendo en pantalla. Los protectores del hombro de Bionis se enfrentan a una serie de problemas. Si os ayudas a resolverlos, misiones secundarias, te darán su amistad y se ofrecerán a colaborar contigo. Si accedes a la colexopía desde el menú principal, puedes consultar el informe de protectores para obtener datos sobre los protectores que faltan por encontrar. No es aquí, es acá. ¿Dónde está el prospector, perdón? Bueno, esto lo voy llenando de una vez. Que a mí sí me gusta llenar la colexopedia. No sé cuántas zonas vaya a haber en el juego.
Muy probablemente solo vaya a ver esta y al Camot y ya está. Aquí está, ¿no? Aquí, vale, vale, aquí está. No me deja moverlo. Tentú, experiencia 18 años. Masculino, equipo azul, arte, restaurapón, rasgo servicial. Tentú, sabía olvidado algo. Punto de encuentro, jefe Pon no dice a nosotros y provoca caos por culpa mía también por no preguntar. Vale, no es la voz que esperaba que tuviese, pero me parece bien. Entonces ahora la cosa es que tengo que ir a encontrarlos. Mira, aquí tenemos uno, vamos a ir a buscarlo ya. Antes no estaba aquí, cuidado. Apareció de la nada. Preparado a venir cobarde su servicio, que es la expansión mía, pero trabajo no importa mío, es cuestión de vida o muerte. Un problema. Yo hacía trabajo mío, si yo sé, pero comete grave error, acaba tarea y entonces monstruo a prodigiosa velocidad. Muy velocísimo. Talismán cae, amigos ayudan. Perfecto, me encantó el resumen. Cuenta con ello. Cuenta con ello, pero no ahorita. Vale. Aquí hay una confidencia, vamos a verla. Uy, la oscura, que regresa aquí. Aquí está la confidencia. Aprovechando que están grabadas, que son con doblaje, vamos a verlas todas. Aún no puedes ver esta confidencia de los Cristos. Esta confidencia se mostrará en este como hayas procesado más en la historia. ¿Se imaginan que en lugar de... Oh no, ¿qué es esto? Hay dos personajes más que tengo que desbloquear. Siento mucha intriga por ver qué puede ser. Y que en lugar de eso sea un simple... Hay que encontrar a dos prospectores que no tienes todavía. Uf, vaya tremendo. No, no hay viaje rápido para allá. Tremenda decepción, ¿eh? Tremenda decepción. En fin. Ahí hay otra... Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar. Supone que si voy aquí y voy acá, me salen las que tengo pendientes, ¿no? Pero no hay... No. Zona hombro de Bionis. ¿Exactamente dónde? Encuéntrale. Voy a intentar leer esta también. Solamente me arrepiento de esto porque esa zona está llena de enemigos. Lo último que quiero es morir, pero bueno. Que yo tengo muchas ganas de hacer cosas, ¿eh? Pero bueno, mis soledades, lo reitero, no las voy a hacer fuera de cámara. En algún momento me daré el tiempo para ponerme a hacerlas. Ahorita solo me voy a enfrentar a enemigos que me encuentren en el camino. Llamada al doble. Ayuda a los protectores. Cuando jefes son enemigos, los prospectores acudirán al auxilio de Shulk y los demás por iniciativa propia. Cada protector tiene su acción característica. Por ejemplo, curar al grupo, debilitar a los oponentes, etc. Cada equipo tiene una acción característica. Miembros del equipo rojo, ofensiva. Azul, curativa. No todos. Amarillo, debilidades. Si puedes ver en el momento adecuado cuando se presente la ocasión de aumentar la final de combate, camaradería, etc., los protectores podrán alcanzar un estado de gran ardor. Los protectores que tengan un gran ardor entrarán en combate dispuesto a todos y sin reservar fuerzas. En cualquier caso, este estado no dura para siempre y cuando el ardor disminuya lo suficiente, los protectores volverán a la normalidad. Entrado. No me he entrado mucho, la verdad, pero entiendo que son buena onda. Entiendo que me van a curar, ¿no? Ah, de hecho, ahí está. Ahí está bailando, mirando. Haciendo como que hace cosas. ¿Está volando? No, se está tirando al sol. Se quiere matar. O sea, prácticamente tenemos cuatro personajes en el juego, ¿no? Cuatro personajes no jugables, pero sí combatiendo al mismo tiempo. Bueno, cuatro no, capaz que luego son más, en verdad. Que son muchos protectores, ¿no? Son 12. Como Picnic. Vamos a pegar ya. Por cierto, no lo comenté antes. Me refiero a cuando estábamos en el juego principal. Ahora ya es un poco tarde. Bueno, vamos a... Bueno, lo comento rápidamente. Melia, esto sí lo comenté. Cuando tú vas detonando elementos con Melia, hay una barra alrededor de su arte personal de detonación que se va llenando. Cuando se llena, estás en estado de explosión elemental, lo cual te permite usar dos artes que no se pueden usar de manera normal. Uno es explosión, que bajan las defensas de todos los enemigos a su alrededor de Melia. Y el otro es detonación mental, que es lanzar un rayo que desactiva las auras y bla bla bla. Eso ya lo sabemos, pero en el estado de explosión elemental, mientras Melia esté brillando, todos los artes que explotes van a hacer más daño de lo normal. Todos, absolutamente todos van a hacer más daño. Bueno, tal vez tierra no, porque de por sí solamente envenenaba, ¿no? Pero bueno, quitando tal vez tierra, todos hacen más daño. Ven sus estadísticas aumentadas. Dicho esto, ahora sí continuamos con la confidencia. Melia-san es
ああ、母上の影響でな。小さい頃はよく離宮の花壇の手入れを手伝ったものだ。ネネはどうなのだ？ネネもお花とっても好きですもん。そうか、それは気が合いそうだ。以前ホムスの友人に同じ話をしたら、男の子には花より団子だよなどと言われ、全く共感が得られなかったからな。ようやく話が分かる者と巡り会えたようだ。お団子がどうかしましたの？ああ、いや、こちらの話だ。団子のことは忘れてくれ。ネネもお団子大好きですもん。特に最果て村の工場で作る花粉玉はとっても甘々で美味しいですもん。だから団子は。待て、桃？もしやそなたが言う好きとは美味しいという意味か？もうそれ以外何かありますも？やはりそなたも団子派であったか。よいかネネ、花というのは何も食べるだけのものではない。その美しさをめでたり、加工して装飾品や美術品を作ることができるのもその大きな魅力なのだぞ。装飾品。うんうん、そういえば昔父ちゃんが母ちゃんに花飾りを作って渡してましたもん。あのリキガが。意外なこともあるものだ。とにかくだ、そなたには食べられない花にも興味を持ってもらいたい。そうすればそなたもいずれはそなたの母上のように幸せな気分になれるだろう。じゃあ今度食べられない花を見つけたら、ネネがメリアさんに花飾りを作ってあげますもん。え？ネネの見立てではメリアさんには青い花がとっても似合いそうですもん。それはありがたい申し出だが、そもそもそなたは花より団子という考え方ではなかったのか？も？食べられないお花を花粉玉にしても苦々でまずいだけですも。うん、そうだな、そなたの言う通りだ。ノポン族にとっては食べられる花、食べられない花、それぞれに価値があるということか。どちらが優位かを決めつけるという考え自体が愚かだったのかもしれんな。ならばそなたの行為ありがたく頂戴する。かしこまりましたもん。だがなぜ私に？キノやシュルクでなくてよいのか？そんなの決まってますもん。ネネはメリアさんの喜ぶ顔がとっても見たいんですもん。モモ、どうしましたも？ネネ何か変なこと言いましたも？いや、違うんだ。そなたのそのまっすぐな思い、私も見習わなければな。もう？花飾り、楽しみにしているぞ。期待しててくださいも。だが、私だけもらうというのは少々気が引けるな。共に花飾りを作って交換するというのはどうだ？もちろんだ。Dos cosas. Uno. Tres cosas. Primero la pausa para que no me agarren nadie mientras estoy yo hablando. Uno. Me gustó la referencia a la conversación que tiene Ricky con Sharla. De que él se las come, pero que también las regala a la esposa. Dos. Colegir. Juntar o unir. Dos, inferir, sacar consecuencia de otra cosa. Primera vez que escucho esa palabra. La añadiré a mi lista de palabras que desconocía. Continuemos con nuestra aventura. Como digo, misiones secundarias las iré haciendo poco a poco. Me llama la atención que ya estoy consiguiendo armas. Por ejemplo, tenemos el bueno, pues sigue siendo mejor esta, ¿no? Ah, no, de hecho no. Esta es mejor. Baja un poco el crítico, pero aumenta el ataque mínimo y máximo.
No me gusta que pues, la idea es quedarse con esta arma, ¿no? Con el arma especial. ¿Para qué voy a cambiarla por el resto? Shul supongo que no puede conseguirla, obviamente, hasta que consiga otras cosas. Guardiana YS. Exactamente lo mismo. También solo tiene un engaste. Vamos a ponérsela y vamos a darle PB. ¿Es esta la que tiene? Vaya. Mi propósito es que no tendrán apariencias diferentes de las armas de estos dos. ¿Para qué hacérselas diferentes? Bueno, tienen tres. ¿Tú también tienes tres? Sí. Bueno, supongo que era mucho pedir ya. Que tuvieran más era mucho pedir, ¿no? Mucho trabajo de por medio. Claro, ellos tienen ya muchas ropas, pero porque son ropas del juego original, ¿no? Ahí está la que usamos para el final del juego. El pródigo. Y aquí está el estilo morado, que es el nuevo estilo, el de este juego. Ok, también hay nuevo. O sea, el de esta versión me refiero. En fin, continuamos con nuestra aventura. No voy a ponerme a hacer esto. Esto ya lo haré por mi cuenta fuera de cámara. Vamos a enfocarnos en la historia. Entonces, por ahora no hay muchas misiones que hacer todavía. No me regresaría para empezar a hacer misiones secundarias cuando todavía no tengo misiones secundarias que hacer. En todo caso, sería primero explorar toda la zona. Y para eso, pues todavía nos toma un poco de tiempo. Así que vamos a avanzar. Eso sí, también iré yo. Aquí ya no sé si el juego se va a dividir por capítulos. Esto es un spoiler, entre comillas. Bueno, no es un spoiler, pero esto es un secreto de grabación que yo tengo para cuando estaba grabando el juego de Xenoblade. El juego base, me refiero, para el canal de YouTube. Y es que yo grababa por días. No sé si voy a notar, pero era obvio, ¿no? Obviamente no grabé todo de seguido. Vaya, eso se puede inferir. Se puede colegir. Pero solía grabar durante. No tenía yo tiempos de grabación. No era como de, bueno, voy a grabar 2 horas hoy, ¿no? Simplemente era, voy a grabar hasta que se acabe el capítulo. En el Xenoblade la historia se va dividiendo por capítulos. Cuando llegas a un punto en la historia del juego, te dice, oye, es hora de guardar la partida. Acabaste el capítulo 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba a ese punto, yo dejaba de grabar y ya renderizaba y todo eso. Claro, ya luego, cuando estaba yo en postproducción, editando todo eso, obviamente toda esa parte de que aquí acaba el capítulo, guarda la partida, eso yo lo quitaba, no lo metía en los videos, y así parecía que nunca terminaba. Y por eso nunca decía, ayer grabé esto, ayer grabé hasta acá, como vimos en el capítulo de ayer o algo así. Siempre solía seguir hablando sin tener que delatar, digamos, que hasta aquí grabé sin descansar. No sé si lo voy a hacer en esta ocasión así, porque no sé si este juego también va a ir por ¿cómo se llama? Por capítulos. La historia también se va a devolver por capítulos o no. Y no sé si tengo que avanzar mucho para que llegue el primer capítulo. Y no quiero ir a investigar porque por si acaso me spoileo. Entonces, no sé cómo le voy a hacer. Si también voy a aprovechar un punto infundido en negro para pues no sé para qué, porque a ver cómo le hago, ¿no? No sé cómo le voy a hacer, pero bueno, me preocuparé por eso después.